amigos, ya están aquí en su programa Peladito y en la Boca. Ay, hoy va a estar de harto chisme. Ay, que porque si es de Veracruz, pero porque si es francés, que no, porque si nació en Suiza. Ay, no sé quién es esta persona, de veras. Bueno, pero le vamos a hacer la pregunta. Sí, claro, ya saben que aquí siempre hay tema que es cortar para los invitados. Bueno, y ahora tengo el gusto y el disgusto más bien de presentarles a la única Yoyis de la televisión, del teatro, del cine, del cabaret, del teatro guiñol, bueno, hasta del table dance, de todo, es el señorito Jorge Sanuti. ¡Bravo! ¡Ay, un placer estar aquí contigo! Te noto muy hipócrita. No, oye, y hoy ya ¿qué? Verá qué invitadazo tenemos. También, ay, sí. De estos personajes que nunca, o sea, así como los conoció usted, siguen así. Igualito, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Igualito. Ya sabes. ¿Sí? No es López Tarso público, no es López Tarso. No. Oigan, suscríbase, denle like, comparte, es bien importante que nos comparta. Acuérdense que sí, ya comprobé que sí nos pueden donar, no estén diciendo que no pueden. Es un corazoncito y ahí hay un signo de pesos. A lo mejor no tienen dinero. Como dice la Pelayo, una propinita. Pero a lo mejor no tienen dinero. Ay, no, pues sí tienen para el cigarro y para el vicio, ¿no? Ay, sí. Sí se puede, porque ahorita necesitamos el dinero para todo el equipo de producción. ¿Eh? Ay, sí, va todo el equipo y de producción. Acuérdense que también vendemos facturas apócrifas. ¡No! ¡Cállate! ¡No es cierto! Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pelayo. Oye, ¿me permites, como tú bien dices, comentamientos? Dice Miro Sol: felicidades, chicos, siempre veo el programa todos los jueves. Todos los jueves hay un gran invitado. Aprende siempre. Déjalo en paz, es nuestra fuente. Ella siempre escribe. Y bien ubicado, dice. No seas grosero. Danita Aguilera: me encantó la charla, siempre quedan ganas de más. Yo veía ese programa de Muévete. Qué gusto, Danita, discúlpame. Cállate, deja en paz a la gente. Es muy bonito el programa. Dice Juli Salatier: ¿qué tiene? Él es humilde, tal cual. Todo lo que tiene. ¿De quién? ¿Mi Latin? El programa de Latin. Ah, mi Latin está precioso. Dice Agustín M: hola, Rosita y Jorge, por favor, verifiquen el supergracias del programa de Sugey y Latin Lover. Les agradezco el trabajo, cada vez me pueden... ¿Ya ves? Ni sabes leer tú. Nos aportaste. Muchas gracias, Agustín. Te lo agradecemos mucho. Bueno, tú aprende a leer. De 100 dólares para arriba. ¡Ay, cállate, no! Verónica Rodríguez dice: se volaron la barda con ese invitado. Muchas gracias. Cecilia Escamilla Díaz dice que nos manda saludos. Lucy López: no pensé que fuera tan buena onda. No, y el de ahorita va a ver qué buena onda. Sí. Rodríguez, Beatriz Adriana. ¿Beatriz Adriana? ¿Será Beatriz Adriana? No. Lucy López nos manda muchos saludos. Claudia Mora, Goni GM. Blanca García, Bren B, muchas gracias a todos. Oye, pues a mí varias amigas, bueno, amigas del programa, me dijeron que querían otra continuación con Latin Lover. Pues hay que lo invito otra vez. Le digo, ¿quieren? Escríbanos. Que al teatro. Ahora que nos lleve al teatro y lo hacemos desde su teatro. ¿También? Pues sí. Ah, ok. ¿No? Bueno, ustedes nos escriben y nos dicen si quieren más de Latin Lover, porque además le faltó contar. Pero hoy en público tenemos a un gran invitado. Fíjense, es actor, porque estuvo para actuar. Actor. Luego, cantó. Cantó. Luego, bailó. Baila. Y trabajó en telenovelas. También en teatro. Y pues ahora resulta que es conductor y conductor. Ya hace hijos. Ajá, también hizo hijos. Y nos da mucho gusto ver. Ay, sí, es una monada, una monada de muchacho precioso. Yo lo adoro, siempre lo he adorado. Y él es... ¡Jan Duvergier! ¡Qué bonita presentación! ¡Qué preciosa! Querido, ¿cómo estás? Gusto, amigo, que estés aquí. No, muchas gracias. Gracias por invitarme, ¿eh? ¡Qué emoción! Aquí estoy. Aquí estás. Oye, ¿qué onda con eso de llamarse Jan Duvergier y ser de Veracruz? Jan Duvergier. Jan Duvergier. Así. Me has visto todo mamón que yo ni lo sé decir tampoco bien. Pero bueno, no, lo que pasa es que la historia, pues, es evidentemente de mis padres, mi papá.
era haitiano, ya en paz descanse, donde quiera que esté, que un saludito. Y mi padre, que era haitiano, se vino a estudiar medicina a Veracruz, que hay que decir que la universidad de la Naval, me parece que es de medicina de Veracruz, en los 70s muy famosa, muy 60s, 70s, pero de lo mejor, de esquina de lazo y todo el rollo. Bueno, mi papá se vino a estudiar medicina acá. Y pues nada, se conoció a mi mamá, se enamoró de mi sacrosanta madre. Y veracruzana. Mi mamá era veracruzana. ¿De qué parte de Veracruz? De Cosamaloapan, en la cuenca del Papaloapan. Cosamaloapan, cosa más linda, cosa más guapa. Cosamaloapan, exactamente. Un pueblo muy pintoresco, limpio y bello como su río, el río Papaloapan, río de las mariposas. Una cosa muy preciosa. Bueno, y entonces, mi padre ya se queda en Cosamaloapan, se casa con mi mamá. Y cuando nazco yo soy el segundo de cuatro hijos. Y cuando nazco yo, mi mamá tenía un mejor amigo que se llamaba Juan Andrés. ¿Ok? Y entonces, pues imagínate, pueblo chico, infierno grande. Y todo el mundo decía que no era su amigo, que era su novio. Entonces mi papá le daban como celos. Y entonces así de que, ¿cómo se va a llamar Juan Andrés? ¿Cómo? Todos dicen que tú eras novia de Juan. No, que Juan Andrés es mi cuate. Bueno, Juan Andrés. Y entonces dijo, bueno, pero en francés. Mi papá se llamaba Yves Duverger. Y no, o sea, porque Haití fue colonia francesa. Claro. Y es una, correcto, no solo predominante, absolutamente raza negra la población haitiana. Es una isla en el Caribe. Y nada, pero de nombre francés, idioma, de hecho el idioma es criol, que es un francés con un dialecto, ¿no? O sea, una mezcla de dialectos. Una cosa sancochada. Un dialecto africano y francés, pero es más francés que otra cosa, el criol. Y por eso me dijo, bueno, pues cuando no, porque no te llamas Juan Andrés, bueno, porque no se llama Juan Andrés, Jean André. Y además que combine con el apellido. Y es Jean André Duverger, Santiago, que es el apellido de mi madre. Todo eso. Muy rimbombante. Oye, pero ¿cómo pasó que de Veracruz llegas a Gisela y a la joteada de bailar con Yuri y a todo eso? Te voy a contar, yo tenía 8 años, o sea, que eso fue hace 41 años, y nunca se me va a olvidar. Yo estaba aquí con una tía que también en paz descanse, con mi tía María Luisa, y nos mandaron como de vacaciones en el verano, ¿no? Debemos estar aquí, luego íbamos unos días a Miami, me parece que teníamos otros tíos. El chiste es que estábamos una semana aquí, para no hacerte el cuento largo, fuimos, nunca se me va a olvidar, a Perisur. Que en ese entonces creo que era era Plaza Universidad y Perisur, ¿no? Exacto. Era de Monte Lustra. No, bueno, era una cosa de que ni entendíamos bien el asunto del mall. ¿Me entiendes? Porque nadie, yo jamás había ido. Oye, pero antes, ¿alguien de tu casa, de tu familia, se dedicaba a algo de la artista? Nadie, de la jotería, nadie a la jotería. Todas muy seriecitas. Todas muy decentes. Todas muy de pueblo. Muy closeteras. Muy closeteras, cuidando todo. ¿No? Sí tengo un tío, pero ya salió, afortunadamente. ¿Ya salió de closet? Hace muchos años. Es más grande que yo, imagínate. Bueno, poquito, porque mi abuela tuvo muchos hijos. Muchísimos hijos. Mi abuela, la verdad, se va a enojar conmigo cuando vean esto, pero no me acuerdo cuántos son, pero son como 12 o 13, no sé. 12 o 13, me parece que fueron 13. ¿Todos con el mismo papá? Todos, mi abuelo y mi abuela le dieron caña con todo. Bueno, en fin, y entonces vengo a México, vamos a Perisur. Yo tenía 8 años, ¿ok? Y había una cartulina pegada en una zapatería que decía, audiciones para niños para una telenovela en Televisa San Ángel, así tal cual. Y entonces lo leo y le digo a mi tía, yo quiero ir. Para esto mi hermano y yo éramos fanáticos de Chabelo y nos parábamos a las 7 de la mañana, bueno, 6:30 ya estábamos para ver Chabelo. Y veíamos así cuando empezaba la programación Canal 5, las caricaturas, y luego cambiarla a las 7 en punto, 8 en punto. Al Canal 2. Al Canal 2 a ver a Chabelo. Entonces mi tía dice, ok, mira hijo, tú eres pues de pueblo, la verdad es que no creo que en una audición, pues ni al caso, ¿no? O sea, ¿qué vas a ver tú cantar, bailar, actuar? Pero vamos a hacer una cosa, yo sé que el programa de Chabelo se graba, se hace en vivo, porque se hace en vivo en Televisa San Ángel. Hay que pedir los boletos por correo y tal, y se tardan meses en que te inviten, ¿no? Entonces, ¿qué tal que vamos a la audición? Cuando entremos a Televisa San Ángel, yo me escapo. Así de ella bien cabrona, ¿no? Yo me escapo, me voy a la oficina de Chabelo a ver si consigo los boletos y a ver si mientras tu estancia podemos ir en vivo al programa de Chabelo.
Pues tú creíste yo, todo. Yo le dije, güey, pero super vamos, ni le hice caso a lo de Chabelo. Fuimos, literal, cola en Televisa San Ángel. Uy, qué larguito. Horas, horas para entrar, horas porque éramos miles de ellos. ¿Cuántos años tenías? 8 años. Bueno. Por fin entramos y seguía la cola hacia un teatrito que estaba enfrente de la presidencia. ¡Ay, qué loquita! Tiraron el teatrito y fue cuando hicieron el edificio este como de producción y maquillaje y caracterización y tal. Bueno, ese enfrente de la como explanada que estaba frente a presidencia de Televisa San Ángel. Y entonces en ese teatrito eran las audiciones con Marta Zabaleta, Pedro Damián, Juan Carlos Muñoz. Julissa, no, eran Pedro, Marta y Juan Carlos, ¿no? Muñoz, el hermano de Pedro Damián. Sí. Entonces, dicho y hecho, las oficinas de Chabelo, ¿sabes dónde estaban? Al lado de las de presidencia, enfrente de donde estábamos, ahí formaditos. Pues mi tía se escapó. Llegó a la oficina de Chabelo. Ellos caminó como si nadie le dijo nada. Se metió y dijo, oigan, yo quiero unos boletos para Chabelo, no sé qué, no sé cuánto. Dijo, ay, sí, señora, a ver, ¿cuántos quiere? 4 boletos. Consiguió los 4 boletos, que eran unas pinches cartulinas, así como un sello de Televisa. Sí, claro. No mames, cualquiera los pudo haber falsificado. Pero bueno, consigue los boletos y llega, yo estoy a 3 niños de entrar a la audición y me dice, hijo, vámonos. Tengo los boletos para este domingo venir a Chabelo. ¿La audición? Y le dije, tía, yo quiero entrar. Bueno, está bien, bueno, quédate. Entro, veo a Marta Zabaleta, Pedro Damián, no sé qué, y empiezo a actuar y a hacer todo lo que me dicen. En mi vida. ¿Qué año era ese? Hace 41 años, pero, pues, o sea, ayúdame. ¿80 y algo? Sí, yo creo. 80, ¿no? 80, ¿no? 80, 87, 80, 81, en 81. ¿Todavía no empezaba ni cachún? No, todavía no empezaba ni cachún. Ok. Estaba empezando. Oye, ¿el cachún en qué año empezó? 82, en el 81, 82. Estaba empezando. Estaba empezando. Oye, pero, a ver. Sí. No, pero ustedes siempre. Siempre, digo, desde que entré, igual veías a Marta Zabaleta y decías, es que es la nada de esa bochila. Pero en debe no. Marta Zabaleta. Pero sí. No, sí, sí, ubicaba a Marta Zabaleta. Pero qué miedo, ¿no? Porque Marta Zabaleta. No, un mujerón. Bueno. Me duré. Vengo a la audición, me hace mucha gracia, muy tal. Además, eran otras épocas, la verdad. Y si era como, ¡ay, el negrito! ¡Ah, claro! No, ¡ay, el negrito! Porque la audición, ¿qué crees? Era para la telenovela de Carrusel. ¡Ah! Estaban un negrito. Y habíamos 2 solamente. El hijo de, ¿cómo se llama? De Johnny Laboriel. Y yo, en esa época. Entonces te voy a contar. Nos vamos. Pero tú más guapo. Perdóname. Yo quiero mucho a los hijos de Johnny, pero la verdad sí, no. No. En ese entonces éramos el hijo de Johnny y yo. Y no había otros negritos. Ajá, o sea, la verdad. Claro. Bueno, entonces me voy, ya no nos dicen nada, nos vamos. Y me dice mi tía, pues llega el domingo, vamos a Chabelo. De los 4 boletos. ¿Y eso qué hiciste? No me dijeron nada. ¿No hiciste nada? A hablar. No, sí. ¿Qué hiciste? Pues no me acuerdo bien. Bueno, pero nos pusieron un guioncito, una réplica, una escena. Cuando saliste, ¿tú qué sentiste? Ay, mi felicidad absoluta. Yo dije, este es lo mío. Yo siempre, ya a los 5 años, yo decía, yo voy a ser cantante y no sé qué. Le decía a mi mamá, en Cosamalapa, me decían, ¿tú qué, güey? Entonces, nos vamos a casa de mi tía, seguimos paseando por la ciudad, nos llevaban aquí al del Pino. ¿Y Chabelo? Vamos a Chabelo el domingo, 2 boletos salen sorteados, nos lo concursamos mi hermano y yo. Yo gano, o sea, salgo en la tele, todo Cosamalapa, vuelto loco porque salí en la tele. ¡Ay, qué padre! Y con Chabelo. Y con Chabelo me lo convertí automáticamente en hijo pródigo de Cosamalapa. Y bueno, entonces, me ganó una bicicleta, un tren eléctrico, la chica. Wow. Nos vamos, y el lunes le hablan a mi tía y le dicen, queremos que call back, que regrese el niño, pasó a la siguiente etapa. Ajá. No te hago un cuento más largo. Miércoles voy, y dicen, ya, queremos que te quedes. Y dice Marta Zabaleta, ¿de dónde eres? De Veracruz, de Cosamalapa. Oye, pues necesitamos que te quedes. Te quedaste en la edición, queremos que tú hagas la telenovela. ¿Cómo ves? Le digo, ay, yo perfecto, creo que me puedo quedar hasta 2 semanas más. Me dijo, no, estás en la novela, dura un chingo. Necesitamos que te quedes a vivir en México. ¿Eso es posible? Yo creo que sí. Claro. ¿Con quién vienes? Con mi tía. A ver, hablé con mi tía. Y no, pues que sí quiere quedar. Y mi tía dijo, qué maravilla.
Que se quede. Sí, sí. Usted no se preocupe, voy a hacer lo posible. Yo, denme dos días para convencer al papá. Mi tía habla con mi papá y le dice, a ver, if, era mi tía en realidad la mejor amiga de mi papá. Okay. O sea, ese matrimonio, mi tía y mi tío, eran amigos de mi papá que conoció cuando recién llegó a México. Okay. Y se convirtieron como en su familia. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, le habla a mi tía y le dice, a ver, if, no te hagas pendejo, en Costa de Lopan, o sea, tú mandas a tu hijo a la primaria de monjas, y solo a la primaria. La secundaria ya es pública y prepa no hay. No te hagas pendejo. Tienes que sacar a tus hijos de Cosamalapan. Esa es la única realidad. Uh-huh. Y los vas a sacar terminando la primaria. O sea, los vas a mandar a Veracruz. O sea, sabes, a bordo, vamos. Va a suceder, güey. Y aquí vas a una escuela del carrusel. Déjamelo aquí. Sí, exacto, déjamelo aquí. Lo voy a meter en una buena escuela. A lo mejor esto es pasajero, a lo mejor esto dura 2-3 meses, no pasa nada. Pero ya, güey, por lo menos termina aquí la primaria y ya vemos si lo, si me lo dejas a mí en secundaria o lo lleva, o lo llevas a Veracruz Puerto, a la ya vemos. Pero, güey, es sexto de primaria nada más. ¡Ay, qué padre! ¿Y luego? Mi papá, bueno, no entendía nada, dijo que sí, me quedé y lo demás es historia. ¿Y empezaste a grabar? No se hizo la novela. Nos meten al centro de capacitación, que se llama Nueva Generación. Inmediatamente éramos la misma generación que Timbiriche, que Grillos, que usted, bueno, usted es grande. No, ya nosotros ya muy mayores. Usted, pues ni tanto, ¿eh? No, o sea, ya éramos veinteañeros nosotros. Pues, y aún unos treintañeros. No, 30 años tenían ya los cachuns. Hay varios que tenían 30. Cuando empezaron. Cuando empezó cachún, claro, era de 30 y de 20. O sea, hay alguien que tiene 20 años más que yo de cachún. O bueno, que tenía 20 años más que yo. Sé que prácticamente han. O sea, ¿podemos decir tu edad? Sí, tengo 49, voy a cumplir 50 años. Ay, cabrón, te ve súper bien. Sí. Te ve genial, ¿no? Tienes 50 años. Está padrísimo. No, oye, pero entonces. ¿Tú dices tu edad o no? Llevaban. Sí. ¿Cuántos tienes? 6'3", 63. 6'3", ves, tú tienes 13, 14 años más que yo. Sí, bueno, pues o sea, sí. No era tanto. ¿Y había más grandes que tú? Sí, como Fernando Arau, como Lupe Sandoval, como esta. Ay, Anací, esta niña. Delfina. ¿Eh? No. ¿Delfina? No, Delfina, anda Delfina. Ok. No. Bueno, el chiste es que yo. Bueno, y no se hace la novela. No se hace la novela, pero yo estaba estudiando canto, actuación todas las tardes. Yo me iba a la escuela, de ahí me llevaban a San Ángel en mi camioncito, todo Insurgentes. Vivía yo aquí en la del Valle, aquí a unas cuadras de tu casa. En la calle de Pilares. Por muchos años. Por muchos, muchos años. Uh-huh. A media cuadra de Insurgentes. Entonces llegaba caminando de la escuela que iba al Rosland, en una escuela acá en la Nápoles. Llegaba caminando, comía, me cambiaba, agarraba de mi camioncito. Televisa, Televisa. Televisa, Televisa. Oye, pero también, o sea, tu papá no te dijo así de, no, mijito. Yo siempre les pregunto eso porque así eran los papás, hasta mi papá. Sí, pues, se nos va a hacer jotito, se nos va a hacer drogadito. Ay, no, el alcohol, no. La perversión. No, mis padres nunca tuvieron esos prejuicios. Ellos dijeron, bar. No, pues confiaban mucho como en la educación y como decían, bueno, pues es un niño, pero va a estar con la tía. Ajá. ¿Entiendes? Y tu tía feliz, ¿no? Y mi tía feliz, porque mi tía tenía una hija, que es mi hermana, para mí, que tristemente murió de cáncer hace unos 3 añitos. Oh. Sí, caray, se me murió de cáncer, caray. Bueno, y entonces mi hermana postiza, pues tenía 10 años más que yo exactamente. O sea, mi hermana estaba en la universidad. Bien. Cuando yo llegué, yo tenía 8, ella 18, ella estaba entrando a la universidad. Y pues como que mis tíos dijeron, uy, nos regaló en la vida otro niño chiquito, o sea, otros 10 años de un hijo que nos va a hacer caso, ¿no? Sí. Y tratan con nosotros y tal. Y que lo tenemos que cuidar y hacerle comer. Entonces me consentía cañón y tal. Yo era muy feliz con ellos. Con su tía. Oye, ya después, ¿qué fue lo primero que ya hiciste ya? Cuando terminaste tus clases. Profesional. Yo te diría que hice muchas pequeñas intervenciones en una telenovela que se llamaba Gusanito, salí de ex. Nos utilizaban a todos los niños del centro de capacitación para niños que, insisto, se llamaba Nueva Generación. Hacíamos todos los especiales de Timbiriche, ¿se acuerdan los especiales de Navidad? Sí, como y el del 10 de mayo. O sea, Timbiriche era, hacía especial de todo. Sí. Y siempre salíamos más niños. Yo era parte de todos esos niños, ahí el frijol. Siempre había un frijolito por ahí brincoloteando. Ajá. Luego, hacía de extra en algunas novelas, hice un par de comerciales, hice uno de Carlos V, me acuerdo, y hice uno de Chocorroles.
Y después, lo más fuerte que creo donde empezó realmente mi vida profesional ya más en serio, ajá, fue cuando empecé a ser parte del ensamble de Vaselina, de las Vaselinas con Julisa. Ahí es donde empecé a curtirme. ¿Ya qué edad tenías ahí? Pues yo creo que la primer Vaselina que yo hice fue Vaselina 86, que ya no fue con Timbiriche, fue... Todo esto fue en el 85, me parece, el primer, la primer Vaselina. Luego viene lo de los terremotos, y en el 86 se hace Vaselina en el teatro. En los teatros, Aldama, ¿no? En el Aldama. Sí, en el Aldama, la volvieron a hacer. Hijo de Dimais, ¿cómo te acordaste? Sí. Pero no sé si primero en el Manolo Fábregas, la verdad. Pudo haber sido... Sí, pudo haber sido, no, por 10 años pudo haber sido. No, no, lo hicieron en los, antes de que se cayeran los teatros de los televiteatros. De los televiteatros, ahí hicieron también. Ahí fue la Vaselina. Y yo no estuve. Después se acaba esa Vaselina, porque las Vaselinas, acuérdate que las primeras, las de con niños, las hacía Julisa en los veranos. Ah, es cierto, es cierto. Acaba. O sea, pero era una cosa. Como venía mucha gente de los diferentes estados de la República a vacacionar, a conocer la Ciudad de México, no mames en verano la cantidad de gente que quería ir a ver a los artistas y las Vaselinas. Entonces las hacía en verano. Entonces hacían cada año. ¿Te tocó a ti? O sea, ¿con quién? A mí me tocó, mi primero fue Benny, que ya no estaba, que se había salido de Timbiriche y se iba a Boston a estudiar, regresaba, y eran Benny y Thalía. Pero Thalía no era de Timbiriche. No, en ese entonces. No, todavía no. O sea, como que la descubrió, el casting que hizo por primera vez que trabajara fue con Julisa. Y entonces esa fue mi primer Vaselina. ¿Cómo te trataron? Porque si era un grupo bien, o sea, pues venía ya. No, pero él estaba con los Timbiriche, no estaba con Benny. Pero sí. Benny ya venía. Benny, sí, pero era el otro niño. ¿Sabes qué? Yo desde chavito me hice mejor amigo de Alex Ibarra. Entonces, para mí, Ben y Julissa son como mi familia. Sí. O sea, todavía como mis hermanos. Yo dormía, en algún momento dormía más en casa de Julissa que en mi casa. O sea, me tenían como adoptado. Julissa es encantadora. Encantadora, es una mujer encantadora. Sí, la quiero como una madre. A ver, ¿qué día viene? Fue una mujer muy importante en mi formación, en mi crecimiento y en que yo me enamorara de esta chamba. Oye, ¿pero a qué hora fuiste a bailar con Yuri? Eso ya pasó muchos años después, cuando tenía yo, bueno, no tantos, cuando yo tenía 15 años, pues sí, no tanto después, en una de esas Vaselinas, Yuri fue y me vio bailando, y justo hizo la canción de Hombres al borde de un ataque de celos, Hombres al borde de un ataque, no me preguntes por qué, el video conceptualmente eran puros negritos bailando, adultos, mujeres, hombres. Le dio por los negritos. Eran todos negritos. El concepto era todos negritos, vestidos de ropa como fosforescente con la güera. Era como para que ella resaltara. Y entonces era como una historia de un vecindario en el que los hombres celosos siempre al borde de un ataque. Y entonces las mujeres negritas cantaban con Yuri y los hombres bailoteábamos y tal, y dijo: quiero negritos grandotes, chiquitos. Si no me equivoco, ese video lo dirijo Benny Corral, que es un famoso que le decíamos la araña con ganas cuando estábamos en Cachún, porque exacto. Benny Corral yo tengo las manos de artritis, sí, pero él las tenía así cuando bailaba, era impresionante, sí, entonces le decíamos la araña con ganas a Benny Corral, y luego aprendió muy bien a hacer los videos, sí, hacía fantástico. Se clavó en eso, y yo creo que fue en sus pininos, porque era muy amigo de Fernando Iriarte, entonces el esposo de... mi Fer, de la güera. De Yuri. Exactamente. Bueno, y entonces en ese video, para no hacerte el cuento largo, dijo: a mí me encanta cómo bailas, ¿no quieres hacer una audición para ser mi bailarín? Hice una audición y fui su bailarín. Al principio, su coreógrafo y bailarín principal era un chavo al que yo quise mucho, muy buen amigo, Rogelio Montalvo. X. Era, y él era el coreógrafo. Ya después
cambió a Luis Roberto. Y ya, yo me seguí como bailarín de Yuri. Me clavé en la danza y yo dije, ay, yo soy bailarín. Empecé a estudiar muchísimo, empecé a entrenar muchísimo. Como que ya no te interesó. ¿Ibas a clases? Iba a clases, ¿por qué? ¿Con quién ibas a clases? Pues iba a clases, no recuerdo, la verdad. Ajá. No recuerdo, pero me acuerdo mucho que iba al famoso Gym Condesa, que era como el centro neurálgico de todos los bailarines. ¿Nunca llegué así con Emma Pulido? Con Emma no, bueno, sí tomé clases con Emma alguna vez, pero... ¿En los 80? Sí, pero muy poquitas veces. Literal, yo me hice bailarín sin ser bailarín. O sea, yo empecé a chambear de bailarín sin serlo. Era nada más un negrito... Más o menos el bailarín. Pero te iba muy bien, me imagino, en esa época, ¿no? O sea, pues pagaba bien Yuri. Pues mira, yo creo que no me pagaban tan bien, pero Yuri era tan trabajadora, hacía tantas fechas que para un chamaco de 15 años, claro, lo que yo ganaba era una toda madre. Vivías, ¿no? Las giras, y tal. Ahí fue donde mandé a la chingada a mi familia, a todo el mundo, me fui a vivir solo y dejé la escuela y todo. Ahí fue. Adiós, cosa más. O sea, muy bonito. Pero pues a la vez, sí, ahí tomé las peores decisiones. A la vez, no sé qué iba a decir. A la vez se fue toda la chingada en el sentido de que, pues pude haber seguido trabajando y estudiando. Claro, y claro, creo que hubiese sido mejor. Oye, pero el reventón, no, fuiste muy reventado. Porque sí, hay gente que me ha contado que sí, que sí, te gustaba la pachanga. Mucho. Me sigue gustando, ¿eh? O sea, no tanto, pero me sigue gustando. Lo que pasa es que también empecé a crecer en un, no quiero así como echar culpa ni nada, ni justificarme, pero sí empecé a crecer a los 15 años. Fíjate, venía con el carryover de que, pues, yo ya trabajaba y hacía teatro, y pero era menor de edad, mi tía cobraba por mí, y recuerdo mucho que le decía, ay, pues, no me mandes dinero, pues, porque... El sueldo del niño, con eso pagas la escuela y así, ¿no? Y su manutención y tal. Y entonces yo me fui así, a los 15 años me puse muy rebelde. Y me fui haciendo la idea que yo quería manejar mi dinero. Y entonces no me peleé, pero sí les dije, yo me voy a independizar. Y no pudieron controlarme. Obviamente mi papá, mi mamá intentan que no. Que de una parte estaba válido, ¿no? Pero 15 años, estás tonto, tú. Ahorita veo a mi hijo de 15 años. Veo a mi hijo de 15 años. No, Dios no. Bendito. Obviamente ha crecido en un ambiente completamente diferente, muy cuidado. Mi hijo parece que tiene 5, el cabrón. O sea, no sabe calentarse un agua, güey. ¿Me entiendes? Sin embargo, yo ganaba mi lana. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fue el primer lugar donde fuiste? Me fui a un departamento por la Glorieta de Insurgentes. Pero así, pero como una casa de huéspedes. Ajá. Un cuarto nada más, rentaba yo un cuarto en esa casa. Sí, bien. Y y bueno, y andaba muchísimo de gira, muchísimo, salía muchísimo de viaje, ¿no? Con Yuri. Y bueno, ya iba y venía, me fue bien, muy bien un par de años, ganaba mucha lana, y de repente pues ya como que me reconcilié con mi tía. Le dije, ay, discúlpame, no me debía haber ido así. Ajá. Y dije, yo quiero estar cerca de ti, pero sí necesito mi espacio. Y me renté el departamento de abajo de mi tía. Ah, bien. Entonces ya es como que regresé con mi tía y le dije, yo soy independiente. Pero ya aparte. Pero yo te necesito, te necesito, que es como mi madre, y te necesito cerca, y aquí voy a estar, y te voy a entregar cuentas de lo que hago, y cuando me quieras regañar, regáñame. O sea, como a los 17, como que caí en cuenta que sí necesitaba. Sí, la familia. Familia. Sí, claro, sí, claro. A mi familia. Y luego de bailar con la Yuri, ¿a qué horas empiezas a hacer las telenovelas? ¿Y a qué horas qué? Fíjate que las telenovelas fueron más adelante. ¿Sabes qué pasó? Que yo nunca dejé de tener contacto con mi familia timbiriche, vamos a decirlo, ¿no? Ah, con todos los amiguis. Alex Ibarra era mi mejor amigui, Benny era como mi hermano. Pues no sé, todos los timbiriches eran cercanos. Luego Silvia Campos, una chica que estuvo en Timbiriche, que a la fecha es mi mejor amiga, empezó a andar con Alex, que era mi mejor, o sea, yo tenía mucha relación con el mundo Timbiriche, Julisa, Luis de Llano. Seguía haciendo programas en Televisa cuando me invitaban y podía yo hacerlo. Incluso hice una telenovela que se llamaba, no me acuerdo, pero una novela de Juan Osorio. Ah, ok. Ahorita me voy a acordar cómo se llamaba. Bueno. Pero era como un poco la historia de Dorian Gray, pero... Okay. Ya sabes, pero... A la Juan Osorio. A la Juan Osorio. La premisa era una cosa muy rara. Ok. Ay, me tengo que acordar con una mujer muy guapa.
Bueno, no importa. Y así hay telenovelillas ahí, pero muy como de extrita y tal. Sí, 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 papeles chiquitos. Y lo que primero llegó fue Timbiriche. La oportunidad de estar en Timbiriche. Eso fue lo que sí pasó. Porque estaba yo muy metido en el mundo de la música, el baile. Y entonces alternaba. De repente, ya no te creas, como a los 18 años, después de 3 años de giras y tal, pues yo decía, bueno, ¿qué más voy a hacer? O sea, porque de bailarín sí, aquí, no. Si no es con Yuri, tampoco soy primer bailarín de la compañía nacional, no tengo esa preparación. No. O sea, estaba en un in-between ahí de la danza, en el que tampoco era yo un güey tan preparado para aspirar a otras cosas en la danza. Y a los 18 años ya es una edad muy avanzada para intentar empezar. Sin embargo, sí tenía. Entonces empecé a hacer coreografías. Entonces empecé a cambiar de coreógrafo. Me contrató Luis de Llano de coreógrafo y iba yo mucho a Televisa. Y en una de esas, para el disco 11, cuando se van casi todos los muy famosos de Timbiriche, ahí me llaman para hacer una audición y me quedo. Y entonces ya me vuelvo Timbiriche. ¿Con quién estabas en ese Timbiriche para el público que a lo mejor te voy a decir, estaba Lorena Shelley, Silvia Campos. Ah, fue cuando todos eran diferentes. Sí, Tania de Castro, Diego, que siempre estuvo. Mano Gaitán, el hermano de Vivi, ella dije Tania Velasco, y Alexa Álvarez y Silvia Campos, creo que ya los mencioné a todos, ¿no? Sí, Lorena, Alexa, Silvia, Tania Velasco, Mano Gaitán, Diego y tu servidor. Y que es el disco 11, que tuvo algunos éxitos, pero después hicimos el disco 12. A mí el disco 11 me encantaba, pero era muy bonito. Y el disco 12 fue la de Muriendo Lento. Ah, okay. Que yo era más bailarín que cantante, evidentemente, ¿no? Pero. Oye, pero, ¿cómo ahorita que bueno, que para las nuevas generaciones, o sea, que no piensen que la de Muriendo Lento fue con. De Belinda y. No, con los Timbiriches de antes, ¿no? Ah, no, fue con los. Ustedes. Con la última generación. Fue con ustedes. Pues mira, Timbiriche fue un fenómeno muy chistoso porque. Porque, claro, era un exitazo en México, pero creció con su generación. O sea, siguió creciendo. Sí, claro. Cuando cambiaban integrantes, si te das cuenta, no los volvían a más chiquitos. No, entraban de edad y seguían creciendo, y seguían creciendo, y seguían creciendo. Que yo creo que eso es lo que hace el culto este de Timbiriche. ¿Te gustó estar en Timbiriche? Pues sí, sí, fue una gran experiencia. Lo que pasa es que, claro, tú lo ves ahorita y vendíamos 300,000 copias de un disco, 500,000 copias de otro, ahorita seríamos dioses, ¿no? En ese momento veníamos de los discos 7, 8, 9 y 10 que vendieron millones de copias. Sí. Me parece que el disco 7 vendió 7 millones de copias. O sea, barbaridades. Era otro mundo, era otra manera de distribuir los contenidos, era otra forma. No, y además los timbiriches originales, pues tenían un hitazo enorme, pero que quisieran hacer un nuevo grupo, ya no lo quería aceptar la gente. Ya no era lo mismo. Sí, pero a pesar de eso, el entrar a Timbiriche me cambió por completo la vida. O sea, mi vida es un antes y un después de Timbiriche, y más que por el trabajo, yo te diría, para mí un antes y un después es cuando me convertí en bailarín, porque me discipliné, porque realmente realicé que tenía que trabajar mucho para ganarme un lugar en cualquier área en esta chamba. Fue cuando de veras la sudaba, cuando dolía, cuando es que de veras si no, no, y ahí no, es donde cuando dejé de ser niño para decir, a ver, cabrón, ¿te quieres dedicar a esto? O regrésate a la escuela y ve qué pedos, así tuve eso. Dije, no, yo quiero estar en esto, llevo ya muchos años a estas alturas y le quiero chingar, para mí. Pero el antes y el después de reconocimiento público, pues fue cuando entré a Timbiriche. O sea, me volví súper famoso. Famoso. No que me admiraran, no que dijeran, uy, Jan, el súper guau de Timbiriche, no. Ah, pero Jan, el güey de Timbiriche, o sea, sí, ya te comunicaban, te conocía. México completo te conoce de la noche a la mañana. Claro. Y eso está cabrón. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Qué tal fue ese? O sea, al principio me incomodaba. Sí. Porque yo siempre fui un poco el ensamble, el de atrás. Sí, raro, porque te acostumbras y dices. Sí, te vas a acostumbrar. Ah, cabrón, sí puedo llegar a tener un cierto protagonismo, pero me incomodaba, porque un protagonismo, yo no era buen cantante, sí cantaba, pero fue como muy que entré con calzador y libro de todo mal a todo el mundo, ¿eh? Nosotros llevamos con otros grupos de que cantaba alguien por ti. Todos cantaban bien bonito. Yo creo que fui una excepción en la que creo que Luis y la gente decían, se afina
y bailaba espectacularmente. Bailaba un nivel de espectacular y era negro. O sea, y era un personaje muy guapo. Exacto. Es un chavito muy guapo. Sabías del esquema que estaban acostumbrados a hacer. Ajá, exacto. Entonces, por eso digo que no, o sea, yo nunca me apeno porque no fue un fraude de nadie, no fue un nada. Todo y en los en el disco que me tocó el 12, que yo estaba, yo cantaba los coros y tal, y ahí me metieron en muchas clases de canto y tal, pero ni siquiera era algo que me apasionara hacer. Claro. ¿Y qué es lo que realmente te apasiona? ¿Actuar, bailar, cantar? Conducir. ¿O ahora ser conductor? Te voy a decir, has vuelto un conductor muy apreciado. Que conducir. Que me llegó un poco de rebote. Cuando termina Timbiriche, porque evidentemente era la crónica de una muerte anunciada, los dos últimos discos, no nos hagamos güeyes. Aunque tuvimos nuestros éxitos, muchas giras, mucho lo que tú me digas, pero era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿Qué? Y además una explosión de solistas de los antiguos Timbiriches, que toda esa generación empezaba pues a escucharlos ahí. A Benny, a Eric, a todos ellos, ¿no? Entonces ya se pulverizó la audiencia. Exacto. Es la palabra que quería yo utilizar. Y entonces, los que no fuimos tan famosos ni éramos cantantes, se termina el grupo y de verdad fue un momento en mi vida, fue como a los 23 años, ya en donde tienes fama, estás acostumbrado, las giras que te traten, que porque es el de Timbiriche, y de repente barco a la deriva, güey. No, ya no eres nadie. Barco a la deriva. Dejas de estar en la tele y gracias. Y entonces algunas propuestillas de, oye, mira, empezaba como no el reggaetón, pero un poco la música urbana, estaba el general en aquella época, y dos o tres aventados de disqueras se me acercaron. Ah, mira. Oye, ¿no querrías tú hacer, estar o tal? Y yo, eso sí, ahí sí ya fue muy claro, contundente. Nunca más voy a sufrir por tratar de hacer algo que no me sale tan bien. Ajá. Y que ni siquiera me apasiona. Que ay, no, no hay que hacerlo. Entonces dije, no lo voy a hacer. Fue de mis primeras decisiones maduras. Porque evidentemente, pues, suena la tentación de, oye, si soy medio rapero. Sí, claro. Así. En ese entonces no había reggaetón, pero soy medio rapero y qué tal que la pego y qué tal que yo bailando. Pero no me ganó el ego y dije, eso no me gusta y no lo voy a hacer. Ok. Y ahí fue donde, pues, ya volví a ser un obrero de los medios, que siempre me he considerado así. ¿Pero qué te invitaban a hacer? Hacía telenovelas. Ah, ahí la chamba. La chamba, la talacha. Okay, ahí sí ya vi, Rosita, talacha absoluta. Okay. Me invitaron a un programa en Ritmo Son y no era yo conductor, le entré. Y empecé a conducir en Ritmo Son y luego me invitaban a hacer una telenovela, hice la de Vivo por Elena, hice otra con Adela Noriega, nunca se me va a olvidar, y con Toño Mauri, me olvidé, pero del título de la novela, famosísima esa novela, y yo salí ahí de un personajito ahí al lado de, era como el asistente de Toño Mauri, que era fotógrafo. Enamorado de Adela Noriega. Bueno, hice esa, hice Vivo por Elena y empecé a conducir en Ritmo Son. Y allí fue. Ahí me acuerdo mucho de ti. Eras tú y Vanessa, ¿no? Ajá. Me acuerdo. Ay, con Vanessa. Qué chistoso que te acuerdes. Hacía uno con Vanessa y luego hacía otro con Bielka Valenzuela. Con Bielka y también con mi niña Raquel Vigorra. Ahí me hice muy amigo de Raquel, de Bielka. Pero desde ahí yo creo que yo siempre les he dicho, ahí va mi comercial, en el curso de conducción del Centro de Capacitación de MBS, donde damos clases público, yo siempre digo, sean auténticos también, y creo que eso fue también algo importante. Fue una gran escuela. ¿Eras tú? Natural, la que me decía, güey, no estaba más que el director de el ya sabes. Sí, ¿no? El forito era chiquitito. Y así, güey, y era en vivo, y ese cabrón, improvisa, no digas pendejadas, tal. Y esta parte auténtica de ser tú me llamó mucho la atención, me gustó. Primero como la chamba. Y después noté un cambio, fíjate, Timbiriche. Medio barco a la deriva unos añitos y de repente Ritmo Son. Y me empieza a ver más gente. Y empiezo a notar la diferencia de lo público, el approach que tenía contigo. Cuando Timbiriche, es que Timbiriche. Ajá. Yo decía, güey, ¿por qué me haces así, güey? Somos iguales, nada más yo salgo en la tele y tú no, pero ya está, güey. No, o sea, yo no soy ni Dios, ni soy, si soy de carne y hueso y voy al baño y cago y todo. O sea, normalito. Me cagaba esta como de especie de... Sí, idolatría, que me bueno, sí. Me incomodaba muchísimo. ¿Y qué crees? Con el conductor, cuando empecé a ser conductor y yo trabajaba al mediodía
y tal, y de repente llegan señores y gente, oiga, no mames, qué cagado el otro día que le preguntaste sí, a Celia Cruz, qué tal, me queda yo así con cara de, ¿de dónde conozco a este señor? ¿Por qué me habla así? Sí. Como pues si fuera el público. Y entonces de repente me empecé a dar cuenta que el público me veían de tú a tú. Sí, lo que pasa es que... amigo con el que comía. Su con el que comía. Claro. No, un güey que habla de primera persona. Claro. Te vuelves un familiar, un amigo, sí, una... Y entonces, yo que soy dicharacha, no me para la boca, cabrón. ¡Qué bueno! ¿No te diste cuenta? No, me encanta. No me para la boca. Me encanta, me encanta. Y soy cuate de todos y me hago brothercito de todo. Dije, esto es lo mío. Es que empecé sí, es padrísimo la conducción. A entender, ¿qué pedo? Dije, yo ya estoy aquí y tal, tomé algunas clases, ya luego en Azteca, uh-huh. Ahí todo un rollo de que te empiezan a llegar ofertas por todos lados. En Televisa siempre fui el de atrás, salvo la etapa de Timbiriche, uh-huh. Y además era una etapa ya muy segundona, cuando yo estuve, o sea, me pudieron haber metido a Timbiriche chiquito y nunca lo hicieron. No. Bueno, o sea, a lo que voy es... No pudieron, pero no se dio y tal. Siempre fui el de atrás y tal. Y un día me di cuenta que en Televisa siempre iba a ser el de atrás. ¿Y en Azteca cuándo te llamaron o cómo? En Azteca, fíjate qué chistoso, porque a mí me habla una persona que había trabajado en Ritmo Sol y me dice... Ajá. Ay, tú me dices si me tengo que... ¡No! No, yo soy la que comparlo. Pero no me tiene, no me tiene. Es que ahora no le puse el cronómetro grande público y la visión. Pero bueno, y entonces, me llaman para hacer un programa que se llama Mejores Amigos, que es un game show, un programa de concursos, sí, que viene con un Beatriz Star Television, que era la casa productora, vamos a decir, la maquiladora, ajá, de Sony, del canal Sony, uh-huh, Entertainment, entonces de la misma empresa de Sony, sí. Y dicen, vamos a llegar a México, vamos a producir, tenemos un chingo de formatos, ¿me entiendes? Un poco, uh-huh, como Endemol en su momento, ¿sí? Pero esto es mucho antes. Bueno, pero en antes de irte a Azteca también ya había estado en Fox y todo esto, ¿no? No, qué tonta eres, Chuché. Mira, falta mucho para que... Déjamela. Ah, pero sí, por lo menos... Es que soy muy chiquilla. Es muy tonta. Oye, chiquilla, entonces... Yo quiero contar que fue una empresa muy adelantada a su época, al tiempo, en México. Uh-huh. La industria, TV Azteca era una empresa muy reciente, pero muy naciente. Ya era TV Azteca, uh-huh, que andaba buscando cómo chingado romper la madre de Televisa, uh-huh, o cómo acercársele, ¿no? Con este, uh-huh, pedo de las exclusividades, los vetos, uh-huh, la pinche mano dura de quienes tenían el control que era Televisa, de todo el resto de medios, sí, y que no permitían entonces que quien se la jugaba era que se iba para allá, sí, y casi que estabas en el infierno, güey. Uh-huh. Y si en el infierno te dejan de dar chamba, no vas a volver a trabajar en ningún otro lado. Sí. Era una amenaza constante. Así es. Azteca no me llamó. Sin embargo, llega esta empresa que dice, no, yo voy a hacer, como si hubiera Netflix, ¿no? No, yo voy a hacer formatos, los voy a producir, son formatos que son míos, que soy dueño de los derechos, y se los voy a vender al mejor postor. Pues, ¿quién es el mejor postor en México, cabrón? Aquí. Pues Televisa. Televisa, TV Azteca. Sí. Pues estos güeyes gastan millones y millones y millardos en sus forotes y en sus pinches, uh-huh, elefantes de producción, y producen y broadcastean, ajá, y comercializan. Ellos hacen todo. Uh-huh. No te van a abrir un espacio. Bueno, para hacerte el cuento largo, esa empresa acabó quebrando aquí en México y se acabó yendo por patas. ¿Pero ellos te buscaron? Ellos me buscaron. Y ¿cómo? Pues, ¿por qué te vieron en Ritmo Son? Ah, porque me vieron en Ritmo Son, porque la que acabó siendo Brenda Oliver, la que acabó siendo directora de esa empresa, trabajó en Televisa algún tiempo. Marta Oliver. Era Brenda, pero también Marta, eran las dos. Ok. Bueno, pero sí, Marta Oliver me lleva, pero Brenda Oliver era la directora. Pero bueno, en fin. Ajá. ¿Y cómo se llama? Y me hacen una oferta y me dicen, mira, güey, yo no sé, yo le quiero vender este programa a Televisa, pero yo no sé quién me lo va a comprar. Se lo acaba comprando Azteca, y es cuando le doy las gracias a Televisa, renuncio a la exclusividad. Yo tenía una exclusividad de 8 mil pesos. Tú dirás, uy, hace 20 años. No, eran igual 8 mil mierdas pesos. No, que claro. Apenas si me alcanzaban, no me alcanzaban para nada. Yo me acuerdo, pagaba un departamentito, la del Valle, aquí chiquitito, me acuerdo perfecto, pagaba 4 mil pesos de renta. La mitad de lo que. Sí. Pero pues tiene una exclusividad, que yo no sé para qué me dan una exclusividad, sí, pues yo. Y a veces te dan trabajo, porque... O muy poquito, tal, de lo que vivía era de mi trabajo en Ritmo Son. Pero un día se acabó, y yo dije, ay, bueno, pues vámonos a ver chingue su madre. Y quien me contrató me dice, te voy a pagar, no sé cómo, te voy a decir un número, no me acuerdo. Te voy a pagar
10,000 pesos por programa. Y yo le dije, ok. Y yo creo, me dijo, yo creo que se van a hacer 4 programas al mes. Y de repente me dice, oye, ¿pero qué crees? Se lo vendí a Azteca. Le dije, güey, pero pues entonces renuncio a Televisa. Y si ya no vuelvo nunca, ni trabajo, ni siquiera me está llevando a Azteca, güey. Me estás llevando tú, cabrón. Uh-huh. Me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a pagar 25,000 pesos por programa. Me dobló, me truquicó. ¿Quién era esa persona? Brenda. Ah, la Brenda. Esta famosa Brenda Oliver. Uh-huh. Bueno, dije, órale, va. Lo compra Azteca, entra al aire y a la semana le dicen, es un chingadazo el programa, lo vamos a hacer diario. Me dijo, quiero que me lo produzcan, no vas a hacer 4 al mes. No vas a hacer me diario. Vas a hacer 20. Entonces, Brenda me habla y me dice, oye, Jan, ¿qué crees que nos pidieron que sea el programa diario? Y yo, ¿me quieres negociar? Me dijo, no, te quiero decir que te voy a sostener la palabra. Tú tomaste el riesgo por mí, yo tomé el riesgo por ti. Claro. Y entonces te voy a pagar 25,000 pesos. Es un decir, una cantidad. Como, sí, 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 lo que sea. Sí. Imagínate, un güey que ganaba 8,000 pesos. No, pues estaba todo ganado. El 25, 50. Imagínate la semana lo que ya ganaba. Que ganaba 120,000 pesos a la semana. O sea, no seas mamón. O sea, no seas mamón. Tú 100,000 pesos. No seas mamón. O sea, güey, ese pinche dinero nunca lo vi. Nunca había visto tú. Sí, sí, yo era el. Ah, no. Era mi programa. No. Yo estaba en control total. Sí, claro. En control total, divertidísimo, chingadazo. 2 años al aire. Con eso me compré un Audi, me compré un departamento, ahorré lana, me casé. Para esto ya tenía yo ahí 28, 29 años en esa época. Uh-huh. Y ya, ahí fue cuando, después de los 2 años. ¿Y si yo no he casado con esa misma novia o ya separados? No, ya separados. Pero estuvimos juntos muchísimos. ¿Y tuviste bebés con ella? Sí, tengo un hijo de 15 años y una niña de 12 años. Oh. Con ella. Sí, ¿y con ella? Con mi novia. ¿Y tienes nueva novia? No, estoy solapas. Ah, es solo. Ah, ahorita sí. Nada. Soltero con tu soledad. Muy a gusto. No, pero está muy a gusto, ¿no? Muy a gusto, soy muy tranquilo. Sí. La gente piensa que yo soy muy acelerado, pero no. Pero cuando fuiste reventado, ¿sí fuiste más locochón? Sí, bueno, ya me brinqué esa parte, me hice güey un poquito. Sí, pero, o sea, alcohol sí, alcohol, drogas también, y las probé, y están bien buenas. Sí, están bien buenas. Mira, las drogas, pues es que es una pendeja decir, las drogas, a mí no me gustaron, sí, no, a todo el mundo le gustan, nos hagamos pendejos, porque para eso están diseñadas. Uh-huh. Es como el azúcar. ¿Sí? ¿El azúcar sabe feo? No sabe feo, güey. No. Y esas mierdas están diseñadas, y muchas de las drogas, sobre todo las sintéticas, y güey, y el llegar a la cocaína, y el llegar, ¿tú crees que, y le hago aquí, y le pongo esto, y le pongo el otro? Pues fueron diseños de químicos, claro. Para hacerte adicto. Para llegarte al cerebro. Y hacerte adicto. Y hacerte sentir bien. Claro. Te sientes bien. Pero ¿a qué pinche precio, cabrón? Ah, no, sí. Ese es el tema. Entonces, pero tú no te clavaste nunca en eso. Nunca me clavé, pero yo creo que estuve cerca. Y fueron muchos años. Y hasta hace relativamente poco, ya con los hijos, me di cuenta. Siempre fui un reventado funcional. Porque siempre trabajé. Uh-huh. Siempre fui muy tal. Hay muchísimos que son así y piensan que no les hacen daño y que están bien. Exactamente. Uh-huh. Creo que somos los peores. Porque yo fui muchos amigos que cayeron. Tú también tuviste muchos amigos y conocidos. Y hasta el marido. Jaime Garza. Jaime, claro. Y en las tragedias que cayeron, pero uno decía, bueno, el como José, ¿no? Que, güey, se perdía 15 días y estaba ahí. No, tirado ahí con los basureros. Un horror. Por lo menos sabes de inmediato que tienes un problema, pero cuando eres funcional. No, cuando te metes hasta el dedo de la chingada y a las 4 de la mañana te duermes, al otro día te paras y todo crudo, pero vas a trabajar. Pero te haces una base y te vas a trabajar y generas tu lana y te va de poca madre y chingón y tal. Sí puedo. Y en la noche vuelves a decir otra vez un chupe y un pase y un esto y un el otro. Y de repente, al paso del tiempo, pues no, me la cagaste, no dejaste la chamba, no nada. Por eso digo, pero la salud te vas deteriorando poco a poco. Claro. No puedes darte cuenta y accionar fuerte, ¿me entiendes? No, sí, entonces, fuerte, digo, yo afortunadamente me di cuenta que iba para allá. Ay, y tiendo
¿me entiendes? Y entonces todo el tiempo me estoy controlando. Pero sí, digo, para los chavos, digo, quien se esté aventando estos chavos, no es necesario, o sea, las drogas, eso, no son necesarias, porque te van a gustar, sí, sí te van a gustar, claro. ¿Me entiendes? Pero es una felicidad artificial, claro. Cuando la vida per se es alegre, es preciosa la vida, el deporte, la vida. Nada de que, así es. O sea, lo puedo controlar, entonces no hay bronca, porque llega un momento en que, a lo mejor las primeras veces, pero ya después ya no se puede controlar. Es incontrolable. Ahora, siempre fui muy consciente de que hasta cuando lo estaba haciendo, de que estaba mal. Claro. De que estaba mal, o sea, yo claro. No lo sabía. Sí, yo sí. Lo sabía, sí, y desde ese chavo... puse soluciones. Pero viste, cambié mi círculo de amistades, okay, o sea, sí, cambié muchas cosas, corté muchos vínculos que incluso me dolieron en el alma cortar, pero que yo sabía que tenía que cortar. Sí, que no está bien. Claro. Y hoy en la vida sigo tratando de... Oye, claro, pero saliste tú solito, tuviste que ir a Televisa Mazatlán allá. No, jamás. O sea, es que solito, quiero insistir en que a lo mejor quienes me conozcan dirán que estoy exagerando con lo que estoy contando. Ajá. Yo creo que lo que he hecho es suficiente para preocuparse. Sí. Y para ocuparse. Okay. Sin embargo, mucha gente cercana a mí te diría, güey, está exagerando. Este güey se mete súper de vez en cuando y ya está. Ajá. Y siempre va, trabaja, cumple. Sí, pero no, no está bien. Pero no, pero pues yo prefiero pensar... ser un poco más estricto. Exacto, bien conmigo mismo. Y ahorita ya estamos casi a poco de terminar, pero quería yo preguntarte, llegas a imagen ahora, ¿cómo te has sentido ahora en imagen? Bueno, nos brindamos una etapa nueva. Sí, porque él estuvo además importante en los deportes, sí, como ¿no? conductor de deportes, ¿no? Y 14 años, yo creo que es la chamba más larga que he tenido en mi vida. 14 años y entré a un canal que literal rentaba un forito, si bien era Fox Sports, rentaba un forito, habíamos 5 talentos, 10 personas de producción y muy chiquito, y el canal empezó a crecer, y siempre estuve muy orgulloso porque me considero parte de ese crecimiento y parte del monstruo que hoy en día es Fox Sports, claro. porque yo puse mi granito, mis muchos granitos de arena. ¿Por qué saliste de allí? Pues por culeros, pero bueno, no importa. ¿Se terminó la etapa? No, pues mira, cambió de manos el canal y cambió de arreglo, y la verdad que sí, ya no había cabida para el tipo de programas que yo hacía. Y eran muy buenos. Y ahora sí llegó imagen. Ah, pero ahí estaba también Poncho Vera. No, Poncho estaba en ESPN. Okay. Sí. Haciendo programas muy parecidos a los míos. Nos copiaban. Oye, ¿y por qué fuiste a dar con Horacio Villalobos en este? Porque no, mientras yo estaba en Fox. Yo allí... claro, entonces yo de ahí lo conocí también. Qué tonta eres, Chuchet. Yo trabajaba también en MBS. En Nocturninos. Y claro. Yo iba a Nocturninos con Horacito. Y entonces ahí, hijo, te la talacha, mana, la talacha. Estaba yo en Fox y al principio, pero no pagaban también. Acabé ganando muy bien en Fox. Porque creo que me convertí en un personaje importante, claro, que era parte de los que dábamos la cara por ese canal, o que éramos la cara de ese canal en su momento, porque nadie se habla, dicen cabrón. Claro. ¿No? Ahorita ya no, está bien, chingón, chido que les vaya bien. Pero en su momento, pues sí que lo éramos. Claro, tienes claro. Algunos de ahí, y las coyunturas, cuando se vencían los contratos, pues él no te vayas por ningún motivo, pues ¿cuánto cuesta eso? Sí, claro. Yo también quiero capitalizar y me pagaron muy bien y siempre fueron muy condescendientes conmigo, muy amorosos conmigo, y la etapa que tuve la tuve muy bien. Pero al principio que no, ganaba también porque era un canal pequeño en realidad. Era un canal pequeño, pues me hablaban de MBS, me habló Horacito para hacer literal la audición. Yo dije, voy a ir, pero pues con Horacio Villalobos. Yo lo conocía y yo decía, bueno, este hombre histérico me va a matar. Pero no, o sea, se lo piensa. Yo soy la antítesis de todo lo que él es, de la intelectualidad. Soy un timbiriche que no cantaba. Soy un bailarín que dejó de bailar. Soy un actor que ahora conduce. Soy un conductor de entretenimiento que ahora conduce deportes y que no es periodista deportivo. Yo decía, soy la antítesis. Ese güey me da una patada. Yo le dije a la que me habló, le dije, por favor, quiero que cheques con Horacio, yo sin conocerlo. Porque yo creo que tú me estás hablando porque a ti se te está ocurriendo que yo podría ser una buena opción para ese programa. Pero yo no quiero llegar. No, pero Horacio y que Horacio Villalobos me haga una grosería. Que te haga una gatada. Y me dijo la que me habló, que yo la conocía muy bien, Sarita. Me dijo, Sarita, pues no, mi negrito. Quien me pidió que te llamara fue Horacio Villalobos. Por lo tanto, no creo que te haga ninguna grosería. Yo dije, güey, pues órale, va. Fui. Sara no era la asistente de este... Sí.
Sí, de marrón, ¿no? Sí, 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 Sarita. Sí, sí, sí. Sí, Sarita, que la amo con todo mi corazón. Y entonces voy al casting, me siento muy cómodo, muy bien en esta plática de noticias, dando opinión, me respetaron mucho mis opiniones, tuvimos divertido discusión. Me habla Horacio, me dice, ¿te quedas? A la semana éramos hermanas, Yoyis para siempre de nuestras pinches perras vidas. Exacto. Y desde entonces Horacio Villalobos se convirtió en una de las personas más queridas, entrañables, admirables, es que a las que más le he aprendido, a que quiero, respeto. Y sabemos que si se pone muy neurótico. No, a ver, espérame. Y que se pone muy locochón. Es como si yo te dije, no eres perfecto. No. Entiendo. Y quien me haya dicho, es que yo odio a Horacio porque me hizo, porque me dijo. Ay, no. Más bien, te respeto. Porque si tu experiencia es así, que sé que es capaz, sí, Horacio, sí, de muchas cosas. Claro. Y de que generarte experiencias muy desagradables. Yo no conocía a esa tortuga ninja. Un día Olivia quería pegarle a un hombre. Imagínate. Quería así de... Así de tortuga ninja se quería poner. No. Y dije, no. Yo... Y dije, ¡calma! No, y ya nos fuimos corriendo. No, mira, es muy buena persona. A mí es el que me lleva a MBS también. Sí, bueno, y entonces siempre he entendido que sí puede generar eso y lo respeto. Pero siempre pido respeto de vuelta a mi amor y mi cariño y mi admiración incondicional a él, porque él me dio otro tipo de experiencia. Sí, para que también cambió el rumbo de cómo afronto yo mi trabajo. Uh-huh. Él, increíblemente, para estas edades, yo ya tenía 30 y tantos años, y te podría decir que Horacio fue el que acabó de enseñarme a ser un profesional en mi trabajo. Sí, 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 claro. Cuando yo sí. pensé que yo empecé a los 8 años, tengo 35, a mí me la pelan todos. No, papito, entonces llega Horacio y me enseña muchas cosas así de nuestra profesión, la verdad. La verdad así es. Y bueno, ahí en medio de Fox Sports, termina Fox Sports, y en un momento muy triste de mi vida laboral, en el que se acaba una etapa que me apasionaba, que me gustaba, que me divertía, claro, que me dejó mucho, que ganaba muy buena lana. Se acaba. Y pues decidí poner un freno. Nunca había parado de trabajar desde que tengo 8 años. ¿Y de cuánto tiempo dejaste de trabajar? 6 meses nada más. Ay, bueno, pero ya fue un descanso. Pero fue un descanso. Pero yo tomé la decisión de ya no. Dije, ya, si nadie me habla, me voy a seguir porque tengo una empresa. Puse una empresa de influencer marketing. Okay. Sí, yo comercializo campañas comerciales y tal, a gran escala, la verdad. O sea, entendí muy bien cómo con mis socios y tal, hacia dónde iba ese negocio, sobre todo en la publicidad digital, más como del product placement y del, ya sabes, como generación de contenidos encaminados muy al a la parte. Pues hace ratito platicaba fuera de cámaras con ustedes de cómo se mueven los nativos de digital y todo ese rollo, porque he aprendido mucho la parte, no de la generación puntualmente de contenido, sino de cómo se comercializa. Claro. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, pues dije, no me voy a dedicar más porque a... Porque una obra de teatro, ¿tú también la comercializas? No. Nada más lo que pasa... Campañas publicitarias. Yo me dedico a gestionar entre el cliente y los influencers, que son los drivers de comunicación. Ah, ok. Ellos dicen, voy a sacar una campaña de chocolates, bla, bla, bla. Ajá. Y quiero que estos chocolates sean los chocolates de los chavos. O los chocolates. Yo te digo, ellos me contrataron a mí como agencia para decir, quien tiene ese mensaje, quien tiene esas audiencias, quien le habla a los chavos, 15, 30... Es cuquita, perenganita, la quiero contratar. ¿Y qué tiene que decir? Para vender tu chocolate tiene que decir esto y esto y esto. Entonces yo lo llevo y gestiono todo eso y... Oye, muy bien. Anda por eso. Bien. Es un dicho como peras y manzanas, ¿no? Oye, es complejísima la chamba. Pues si no, pues a la chingada yo aquí. Yo dije, bueno, pues por primera vez voy a explorar mi vida fuera de los medios y tal. Y a los 6 meses me habló Imagen para incorporarme a Sale el Sol, que es un proyecto que yo pensé que no. Yo decía, yo vengo de deportes, mis audiencias son hombres, tal, nadie me va a pelar. Está bien. Pero la gente te quiere. No sabes cómo recobré las audiencias de las mujeres, de mi generación, que me preguntan, ¿dónde estás? ¿Cuánto tienes en Sale el Sol? Tengo
3 meses, 4 meses. Ay, qué padre. ¿No te has sentido bien? Feliz. Feliz. Mucho más feliz de lo que me imaginé. Me encontré con contenidos que me llegan al corazón, que son en momentos que estoy viviendo como padre, como hijo también con mi madre, como como adulto funcional, como adulto con responsabilidades emocionales para otras personas, para mi ex, para mis hijos. Uh-huh. Todos los contenidos, soy ejecutor y público al mismo tiempo, soy conductor y público. Me encanta todo lo que estoy aprendiendo, uh-huh, lo que estoy escuchando, los contenidos que estamos manejando. Ahorita, ¿quiénes están? Nada más está Lizeth Gutiérrez, Mónica Noguera, Paulina Mercado, Juan Soler y tu servidor. Y bueno, ¿pero cuándo se fue a hacer novela? Pues va y viene, va y viene. Tiene su espacio ahí sagrado, uh-huh, en Sal del Sol. Muy bien. Y están también, bueno, nuestros amiguitos de los espectáculos, ¿no? Bueno, claro, nuestros pajaritos. No, bueno, y están Sajid y Manolo, Sajid, que hacen comedia. Sajid, que lo quiero tanto. Y que hacen reportajes y tal. Claro. Y bueno, por supuesto, los pájaros en el alambre, Gustavo Adolfo, Joana Vega Biestro, Alex Caffi, Anita Alvarado, Mona también de repente está ahí con ellos, claro, y así. Uh-huh, sí, uh-huh. Y muy feliz con todos. Sí, bueno, qué padre. Se nos ha acabado el tiempo. Ya sé, se me va mi negrito. Pero qué bueno. Yo espero que en algún momento algún productor diga, para esto queremos a Jan, que es un proyecto muy grande, porque es un conductor que crea mucha empatía. ¿Sabes qué pasa? Que además es muy simpático. Ajá. Es agradable. Pero es simpático de veras, ¿no? Como no voy a decir nombres. Aunque esté negrito. Pero hay otros que se quieren hacer. No, está precioso. Y dices, güey, no. No, güey, o sea, no hay manera. Es hermoso. No, tú eres muy, no, pues la verdad que estoy bien contento, porque te digo que regresé como a un mundo que yo había dejado hace mucho tiempo. Todo lo que platiqué es en el entretenimiento, en el gran formato, en el gran público de la televisión abierta. Pero, ¿te das cuenta de una cosa? Que cuando te toca, aunque te quites lo que te pongas. Sí, claro. Sí. Te tocaba estar en esta vida de la artisteada. Totalmente. O sea, a fuerzas. Un chamaquito que vivía en Cosa Maluapan y acabó por la vida, indicó, te vas para allá y vas a Televisa y vas a hacer esto y ahora eres un gran conductor, claro, y un hombre que merece tener grandes proyectos. Y te digo que yo me considero un hombre exitosísimo en el sentido de siempre haber tenido los pies sobre la tierra, uh-huh, y nunca haberme ni avergonzado ni amilanado por ser un obrero de los medios, porque es bien bonito. No, pues y porque sí, al final me ha pagado mucho el no querer ser siempre el protagonista, sino decir, yo conozco bien mi oficio y el tiempo que me necesites, yo no necesito ser ni el principal, ni el estelar, ni nada. Nada más disfrutar. Yo soy tu actor de soporte, tu güey de soporte. ¿Quieres que agarre una cámara? Agarro una cámara. ¿Quieres que ilumine? Ilumino. ¿Qué quieres que haga? Padrísimo. Y yo lo hago. Y eso me ha mantenido y me da chance de darle un buen ejemplo a mis hijos de que no todo es shiny, que no todo es. ¿Y tus hijos no quieren entrar a esta situación? Parece que no. Mi hijo, el de 15 años, se le nota por completo que no. Él es deportista, juega fútbol muy cañón. Y ahí han echado muchas ganas a la escuela. Yo le voy al Cruz Azul. Ah, mira. De toda mi vida. Muy bien. Sí. Okay. ¿Y tu hija? Mi hija, no lo sé, está creciendo. A veces sí la veo medio histriónica, así que no lo sé. Tengo mis dudas, pero es muy buena para la escuela. Es una niña muy creativa, muy artística, muy muy elegante de pensamientos. Sus pensamientos a sus 12 años son muy sofisticados, mucho más sofisticados que que los de su hermano de 15 años. Que es más impulsivo, más así, más niño. Entonces ella la ve con mucha sensibilidad, pero ella dice que quiere ser arquitecta y tiene mucho issue con la construcción, con la creatividad, con la decoración y eso. Tanto que tenga tu casa. Claro. Por el amor de Dios. De Dios. Nos tenemos que ir. Yo le quiero mandar un encargo a Milla. A ver. Ahora que te cuides de Sajid. Ok. Es un bribón ese señor. Sí, que lo es. Acaba de ser papá, entonces le mando un saludo a él. ¿Sajid? Sajid. Le decimos el pañalón porque era todo desvelado porque anda faltando pañales de Tan lejos este hombre. Y a Milice, que la. La Lizeth es una encanto. A Lizeth le voy a dar, voy a hablar de bulto y le voy a dar ese abrazo. Dale un abrazo, mi Lizeth. Así una estrujada y un beso.
aquí, y a Sajid en la boca. ¡Ay, no! Muchas gracias. ¡Ay, amigui! @Duberman, y bueno, por supuesto... ¿En todas? En todas. Instagram, Facebook, Twitter. @Duberman, que es como mi nombre. Un día se me ocurrió cuando en las redes sociales hacer el chistín así como de Superman. Ah, como yo soy Duberger. Hice la mitad de mi apellido y M-A-N, man. O sea, como el hombre Duber, ¿no? Ajá. Y yo dije, ay, qué chistoso. Y se me quedó. Hay gente que me pone que mi apellido es Duberman, o que me llamo Duberman, ya sabes, los chavos sobre todo de las redes sociales dicen, bueno, pero nos buscamos así, como Duberman. Sí, ok, sí, perfecto. Ay, yo los quiero invitar, por favor, viernes, ya saben, a las 8 de la noche en el Teatro Enrique Lizalde, ahí estoy dando mi conferencia, monólogo, show mágico cómico musical, cómo darle sentido a tu vida, o hashtag uy, me duele pero me río. Vaya a reírse conmigo, vaya a aprender cómo quitarse la cara de Tujes. Vea una cara de Tujes, ahí está la cara de Tujes. Y y váyase a reír, vaya a recobrar nuevamente la felicidad. Yo le digo cómo yo le hice, porque yo me puse, bueno, fatal, pero ahora ya río, ya soy feliz. ¿Ok? Espero allí que la calle de Héroes de 47, número 122, en la colonia San Mateo, Coyoacán, a una cuadrita de División del Norte. Bueno, lo espero 8 de la noche, las funciones todos los viernes. Teatro Enrique Lizalde. ¿Y tus redes? Ah, mis redes. Oh, Pelayo Rosita, Instagram. Facebook y Twitter. Y Twitter, soy Rosita Pelayo. Y TikTok. Soy. ¡Vámonos! ¡Ah, claro! Todo, ¿no? Si es que eres. Rosita Pelayo 19. Ya está. Bueno, yo rapidísimo, público, el 22 de octubre vamos a estar en el Cuevo con el show de stand-up. Y síganme con Samitis Jorge, con Z al principio y Z al final. Ahí nos vemos, público. Oye, 19 de octubre, ¿qué día es? 22 de octubre. Ah, 22, ¿qué día es? 22 de octubre, viernes. Creo. Ay, no puedo ir tarde. Pero usted vaya, público. No, si no puedo ir yo, no vaya. Gente, así bonito, nos encueramos y nos volvemos a vestir. Ay, hace mucho frío, ¿no? Ya, no, ay, verás. Muchas gracias, querido. Un gusto, y ojalá y también tengamos una segunda parte con Jan, porque hay mucho. Si el público lo pide, me feliz. Ay, sí. No mames, este güey cómo habla. No, hay mucho más que platicar. No, podemos platicar de otras cosas. Ay, claro. Mucho más. Ahora que mira, ay, este güey, ¿qué me importa su vida? Platicamos de otra cosa. Ay, sí, pero antes de quedar muchas gracias, mi querido Jan. Bueno, gracias. Pues entonces, gracias, mi negrito precioso, te quiero. Yo también. Me encanta verte encontrado ahí en Sale el Sol. Y a usted también le doy las gracias por siempre vernos. Y digámosles, ¡adiós!